quisiéramos agradecer a los medios de comunicación por la difusión de este convocatoria que estamos lanzando el día de hoy. Entonces se va a llevar a cabo el 5 al 10 de septiembre en el World Trade Center. El 5 y el 6 va a ser cursos, talleres sobre energía alterna y biocombustible. El 7, 8 y 9 va a ser el congreso y el día 10 va a ser un recorrido de campo. ¿Qué esperamos de este congreso, señores? Miren, nosotros lo puntualizamos en 7 puntos estratégicos que consideramos importantes para lo que esperamos de beneficios. Uno de ellos es precisamente consolidar el liderazgo en Veracruz. Por otro lado, esperamos también que se haga una reflexión seria sobre la trascendencia que tiene ya el empezar a impulsar este tipo de cultivos. 3, esperamos que de esta reflexión se puedan revisar las políticas y los impactos de los diferentes programas que están impulsando los gobiernos, tanto federal como estatal. 4, será un espacio de diálogo, intercambio de información entre los productores y líderes de organizaciones, empresarios, tomadores de decisiones, investigadores. Esperamos también que se difundan todos estos resultados de estas investigaciones, que se puedan difundir a la sociedad y que nos pueda servir de base evaluar un plan que nos permita tener un crecimiento sostenido sin menoscabo del ambiente y que permita crear riqueza, ¿no? Y 7, este congreso pues propiciará también que se pueda generar la capacitación hacia todos los productores. Ahí el Colegio Estatal de Ingenieros Agrónomos jugará un papel muy importante. Oiga, ¿y qué posibilidades hay de que Veracruz precisamente se convierta en líder en producción, por ejemplo, de biocombustible? Ahorita no te podría dar una cifra, porque no la tengo. Pero sí te puedo decir que ahorita estamos desarrollando un proyecto financiado por el CONACYT. Y es un proyecto de los fondos mixtos CONACYT y gobierno del estado de Veracruz. En este proyecto precisamente estamos, lo que estamos haciendo es que estamos cartografiando todo el estado de Veracruz. Estamos llamando que vamos a sacar el mapa energético del estado de Veracruz. Entonces, tan pronto como terminemos ese estudio, ya vamos a clarificar el potencial más real. ¿Qué te puede decir un número? Mira, aquí en Veracruz podríamos producir tantos litros de etanol al año, tantos de biodiesel, y van a contribuir con la matriz energética del estado o del país en tanto, ¿verdad?